cuando uno ve esa ceremonia, difícilmente la puedes olvidar. Estás observando a dos seres bien amorosos con nosotros los humanos, darse hasta con la cubeta, como decimos aquí en mi país, cuando ven a otro ser de su misma naturaleza. Del perro de pelea he aprendido tantas cosas muy buenas. Esa vez que vi por primera vez una pelea de perro, el sentimiento que me embargó fue de: yo quiero un perro de eso. Te voy a decir por qué. Me llamó poderosamente la atención ver que los animales estaban peleando. Cuando yo veo que esos animales se están literalmente agrediendo y luego veo que sus manejadores los abrazan para separarlos y el animal no tiene para con ellos la más mínima intención de agredirlos, lo primero que se me vino a la cabeza fue lo siguiente: ni en los humanos existe ese sentimiento. Ni en los humanos. En menos de lo que te estoy platicando, en menos de lo que ha durado esta charla, yo ya casi me había terminado una cajetilla de cigarros viendo aquel pleito. Escuchaba yo un ruido tan increíblemente raro que no sabía de dónde provenía. Y si te lo confieso, te vas a reír. Era mi corazón el que estaba boom, 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 boom. Ahora sí que te digo que ni cuando me casé estaba tan emocionado. ¿Me entiendes? Me llamó mucho la atención eso. Y dije: yo de aquí soy. Porque ellos entienden, no hablan, pero entienden. ¿Quiere hablar con un perro? Quiero hablar. Aquí está el café. Gracias. Está bien, mi viejo. Le decía a mi viejo su primer perro. Algo así. Y lo llevaban a pelear. Y llegaba pues golpeado, ¿verdad? Así agachado. Y luego le decía: Rocky. Y el Rocky. Y le decía: el Rocky no me habla. Está enojado conmigo. Porque se peleó. Me decía: el día que el perro te hable, cierra el negocio y nos hacemos ricos. Porque ya el perro habla. Digo, sí, ¿verdad? Mira, a mí me encanta estar en el mundo de las peleas de perros. Si me preguntas que por qué, carajo, pues es como decirte que por qué estoy casado con esta mujer. Sabe Dios.
¿Ah, sí? Porque lo tengo embrujado, soy bruja. A lo mejor es porque me tiene embrujado, ¿verdad? Pero con puro amor. Me tiene embrujado con el amor. ¿Sí? No sé si te habrás fijado. Mira, yo se lo he dicho a mi mujer muchas veces. Jugar una pelea de perros y ir por primera vez con una mujer a un hotel. Lo mismo. A tener una primera entrevista. Es exactamente lo mismo. Aquí está mi mujer. Es lo mismo. Lo mismo. Para usted también. Para mí también. Yo nada más con mi viejo. Bueno, pero mira. Pero es una emoción que no se puede explicar. Pero mira lo que se siente, Juan Carlos. No. Esto es algo que va más allá. No me ha visto en una pelea de perros, ¿eh? Mira, si alguien se emociona, es ella. Si alguien le habla al animal, es ella. Sí. Si alguien le pone todo el entusiasmo, es ella. Esta perra golpea como Mike Tyson. Esta perra es de poquitas mordidas. Es un bello ejemplar. Es una baby. Tiene 3 cuevas. Ninguna mayor de 3 minutos. No más. Rápido. Ella mata. Rápido. Mira su línea. Mira su físico, natural, no tiene trabajo, es natural. Después del trabajo, igual a Bruce Lee, mejor que Bruce Lee. Yo te invito a que pases y agarres todos y cada uno de ellos. Si alguno de ellos te agrede, te lo regalo. A esos perros, que son los originales. Ya quisieran estos tener la mordida que tienen ellos. Ellos tienen mucho más potencia en la boca que eso. Mucho más potencia. Fíjate bien en la conformación de su cara. Son delgaditos de aquí. Pero de aquí. Fíjate cómo naturales. Tienen unas bolas. Naturalmente. Yo nunca he visto en una jugada formal de perro un perro que no sea eso. Ahora, si yo te dijera que la mayoría de los perros viven después de los pleitos, ¿lo crees? Sin embargo, yo te quiero decir que si soltamos 2 perros de aquí y los ponemos a pelear aquí,
En 3 minutos ya andan llenos de sangre. Porque el organismo no está preparado para el combate. Esa es la verdad. ¿Sabes qué les han infundido a las personas? Una creencia muy torpe. Todos tenemos un perrito en la casa al que queremos mucho. Y la gente en automático relaciona a su triste perro con las peleas de perro. En automático, ¿me entiendes? ¿Cómo voy a permitir yo que el perrito que tanto quiere mi abuelita se vaya peleando? No estamos hablando del perro que tienes en la casa, no estamos hablando de la mascota que vive de por sí. Estamos hablando de un perro que antes de que tú y yo y el Señor y tú llegáramos a este mundo, ya existían. Ya existían, nosotros no los inventamos. Nosotros nada más los usamos. A lo que te truje. Ella se llama Maya. Cuando más que quieras, es un putazo. Es el perro que pelea. Sí. ¿Por cuántos mató? Todas. A todas. Sí. Esta vez, ¿qué te parece? ¿Somos inmortales? Yeah, hoy más que nunca. Este es el tipo de vida que deberíamos de llevar todos y cada uno de nosotros. Acuérdate de una cosa. El día que Dios te permita hacer lo que te gusta y lo disfrutes, ese día creo que habrás llegado a lo que buscas. Es algo esto muy bonito. ¿Qué te parece este perro? Bonito. Muy bonito. ¿Cómo se llama? Choco. Él viene de una dinastía de perros increíbles.
verdaderamente excepcionales. Casi te puedo decir que no conocen la derrota. Es una estirpe de campeones. Mira que he visto más de 100 peleas de perros en mi vida. Y un tío de él está en la cúspide. Como el mejor perro que estos ojos hayan visto. Y no nada más por poco. Mucho, muy superior a muchos perros que yo haya visto. Y ¿sabes qué es lo que me da más gusto? Lo que me da más gusto es ver y saber que mucho de la sangre de ese animal nació en mi casa. Entonces, el dedicarme por muchos años a la crianza, la reproducción y la venta de perros pitbull no ha sido en vano. Ha dejado un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje. Salud. ¿Cuántos años tenía Jesús Marcelo cuando él se va por la primera vez a una pelea? ¿Y qué ha dicho? Toda la vida andaba en los perros, mijo. Yo me tenía que aliviar el 14 de febrero, pero teníamos una pelea de perros. Y le dije al doctor que no. Dijo, lo voy a internar. Le dije, no, vengo el lunes porque mañana hay una pelea de perros. Y mi niño tiene que andar ahí en la pelea de perros. Y siempre, y luego tenía, siempre lo traje en las peleas. O sea, desde la panza. Cuando estuve embarazada, ese año jugamos cada dos meses. Cada dos meses. Y todo el embarazo, pues yo caminé con un perro, panzona a panzona, entrenando un perro. Y todo muy bien. El bebé nació muy bien. Yo no subí casi nada de peso, nada más un kilo, ¿qué? 10 kilos nada más. Y nació bien el bebé, inclusive el médico, cuando nació, como fue cesárea, este, al tiempo de sacarlo, él agarra al doctor y dijo al doctor, ¡ay cabrón! Nacido un hombre que usa pantalones. Fueron sus primeras palabras que oyó mi bebé. Al llegar aquí, porque ya quería salirse. Ya tenía del 14 hasta el 25 de febrero. Me pasé muchos días. Pero lo tenía para el 14 y dije, no, pues hay pelea de perros. No sale. Voy a andar ahí en la pelea. Si no, pues ¿cómo iba a ir a la pelea? Sí, no, claro. No se vale. Me todo muy bien. Le tenía miedo. Yo lo llevaba chiquito. Y él miraba a los perros así, y él lloraba mucho, y luego yo me decía para acá, y luego él se hacía así. Ah, pues ahora otra vez aquí. Entonces, pero siempre ha estado, es bien fanático él. ¿Se lo ha visto? Sí. Él es, pero se pone, pero hoy. Digo, ¿usted de dónde salió Perrero, mijo? De tu panza. Thank you.
Aquí tienes, mira. Este es el de mi mujer. Y este es el mío. Nada más que dice mi mujer que el de ella es de pelea. Que ya se le soltó. Se peleó. Y rompió el anillo. Y fue y se peleó. Le digo que no tiene remedio. Una loca no podía haberse casado no más que con un loco. Y mira que así en pareja se ven hermosos, ¿ya lo viste? Sí, se ven bonitos. Se ven hermosos. ¿Eh? Yo crié perros, yo les di pecho a perritos chiquitos. Le daba chicha a mi hijo y le daba chicha a los perritos porque cuando nacieron fueron 10 y a la perra no le bajaba la leche. Lloraban y lloraban y le decía, Mario, dales de comer. Ah, sí, agarraba yo dos perritos y me los ponía aquí y les daba chicha. ¿Dónde? Ella les daba yo, de comer. Yo les daba chiche, chiche. ¿Aquí? Sí. Aquí, pues chiche. ¿Sí? Así se dice pecho, chiche. Nosotros somos... ¿Sí? Unas personas y tengo testigos que nos dedicamos al perro así como le daban a los perritos amor. Que no se siente ¿qué? Nada, un bebé es sí. La culminación sí. Del amor en este ramo, en este mundo, en este ramo. Es algo, yo te lo dije un día, es como irte a acostar con la amiga que más te gusta. Se siente una sensación. Es algo... Acá gusto y todo.